¡Eres el Metyai de Siwa! ¿No estabais al servicio de los faraones? No soy el Metyai de ninguno. ¿Lo ves? ¡Sé leer mi propio nombre, Nek! ¡Te encontraremos! ¡Te encontraremos! ¡Mientras duermes! Dormir, ya no duermo. Yo espero en las sombras para mataros a todos. ¡Para matar a cualquiera que ese día pisase Siwa! Mataste a mi amo y me diste por muerto. Ha sido un error. Tu amo era un asesino. Había jurado protegerle. Es una cuestión de honor. Yo soy el Metyai de Siwa. Entonces serás un rival digno. Eres rápido, Metyai, pero yo soy más fuerte. Rota o no, esta arma será tu fin. Este sitio será la tumba de uno de los dos. Mejor la tuya. Hagamos una tregua. No es a ti a quien he jurado matar. Es una cuestión de honor. Lucharemos a muerte. Así sea. Te espera. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este fantástico título a Crédito TVG. Y en esta ocasión estamos en Assassin's Creed Origins. Como veis, estoy en la introducción del juego, en el panel donde, bueno, el tutorial donde enseña a manejar al fulano, ¿vale? Cómo moverse y demás. No estoy sirviendo la pelea y la parte introductoria. A ver. ¿Y por dónde salgo? ¿Por dónde coño? ¿Por dónde salgo? Por aquí. Bastante épica la pelea contra, no sé cómo se llamaba, Hidratos, creo que se llama. Aquí no hay apoyo. Indagaré cómo llegar a otra. Mira, por allí. Por aquí es. Este triangulito, imagino que será por aquí. Los escarabajos vendrán de algún lado. Ok, vale, salimos de aquí. Después de. Bueno, matamos, creo que acabamos de matar a un faraón. Increíble. Oh. Vale, antorchita. Voy a hacer eso otra vez, a ver qué nos encontramos. Nada, vale. Simplemente hay que avanzar, ¿vale? O sea, hay que salir de aquí, echando leches. Buah, qué guapada. Mira las ruinas estas todas. Qué guapas. Las estatuillas, estilo faraónicas. Ya sabéis que el Origins está ambientada en la época egipcia. En los egipcios. Y entonces, bueno, pues esto, la temática, ¿no? De desiertos.
peleas y estas estatuillas míticas y escrituras míticas de la cultura egipcia, ¿no? Vale, nos quedamos. A ver, y ahora vamos a darle para arriba. Construir hace muchos siglos. Un cofre. ¿Ahora qué tienes de cofre? Ok, aquí hay más, vale. Ok, vale, ¿hay algo más por aquí? No, no hay nada más. Vale, entonces vamos por aquí. Me imagino que se saldrá por aquí, no creo que haya que ir por abajo. Aunque quizá yendo por abajo quizá encontramos más tesoros, más dinerito o cosas que nos den. Pero no lo creo, ¿eh? Directamente vamos a intentar salir de aquí lo más rápido posible. Vamos a pasar lo que es el tutorial y empezar ya a explorar lo que es el... Que ya nos dejen libre en el juego, ¿no? Ah, arriba. Ok, soltamos la antorchita. Luz, ok, aquí te vas por aquí. Que yo no sé cómo es capaz de trepar por aquí, pero bueno. Yepa, sube, sube, percure, percure. ¿Cómo hace percure? Salta, eso es. Y ahora aquí, ¿qué hace? A romper esto. Bomba, bomba. Soldados. Pues claro. Está aquí, chavales. El Mejai está aquí. ¿Qué era eso? ¡Cogedlo! ¡Muere! ¡Hepzefa! ¡Cuidado! ¡Bayek! ¿Eres tú? ¡Una emboscada! ¡No me digas! Ahí está el Mentiai. ¿Qué pasa? ¡Matadlo! Mata a su amigo, yo me encargaré del Venga. Se Fuera. Suponía que estabas muerto. Lo estarás. Nos aseguraremos. Venga, fuera. Tengo la ulti. No fijes, no fijes. Vale. Vale, saqueamos todo. Oh, tengo un hacha. Venga. Muérete ya, hombre. Fuera de aquí. Déjame sacar esto. Déjame sacarlo. Déjame sacarlo. Bien, lo saqué. Perfecto. Cinemática. Ok. A ver qué pasa. ¿Quién es este? Veo que has hecho amigos. Era una emboscada. Menos mal que vine a recibirte, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Mira qué barba. Ha pasado casi un año, amigo. Qué bien sienta luchar. He perdido la práctica. En Siwa todos obedecen a los soldados por miedo a morir. O peor. Maté a un enmascarado. La garza. Cuatro más. Ven. Camino ha sido largo. Descansa. Nah, no. No puedo. No hasta ver las tripas de todos ellos en la arena. Dioses, te echaba de menos. ¿Y tu montura? Va camello, chavales, qué guapo. ¿qué pasa? Yo lo di para abajo, ¿no? Vale. Ah, tengo que mantener, vale, le di solamente un toque. Oh, ahí está, muchacho. Ok, súbete. En marcha, Sani. ¿Qué tal te ha ido desde que me marché? Ah, ha sido duro, Bayek. Sin ti, los aldeanos confían en que yo mantenga el orden. Pero los soldados han montado un fuerte y tienen el poder. ¿Un fuerte en Siwa? Ptolomeo quiere controlar toda la región. Hago cuanto puedo para ayudar a los aldeanos. Pero no me vendría mal tu ayuda. Haré lo que pueda. Pero recuerda que mis propios asuntos también apremian. Ah, sabía que podía contar contigo, Seni. ¿Qué ha pasado aquí? Los acampados son unos salvajes. Si creen que un campesino miente, queman su casa y las de al lado. O peor. Bienvenido, Bayek. Siwa te echaba de menos. Es enorme. Bueno, no es tan grande la ciudad, pero está muy bonito, ¿no? Y el lago. El lago sí que es grande. Ok, vale, da la cañita, da la cañita. No sé si se puede más rápido con el camello. Pero vale, seguimos a Hepzefa, que parece que es como un amigo nuestro que nos está guiando también en la parte introductoria de lo que es el juego y del tutorial. Nos está introduciendo lo que es la historia, ¿no?
Nadie puede mover un dedo en el Wahad sin ser interrogado, amenazado, multado o agredido. Hemos aprendido a obedecer y a no levantar la cabeza. Mira cómo estamos. No llamemos la atención. ¿Piensas ir a tu casa? No me queda nada allí. Dime qué sabes de Libis. Medunamun. ¿Está aquí? Es una plaga en el oasis. Como verás, los soldados son más violentos desde que llegó aquí. Antes se emborrachaban y peleaban con los aldeanos. Ahora, con Medunamun, son disciplinados y crueles. Razón de más para acabar con él. No te lo tomes a la ligera. Es delgado y fibroso. Pero muy fuerte. Es lo que sucede a los que desobedecen a Medunamun. Vaya, cuidado. Somos opresores. Siwa es un lugar peligroso. Ah, el hogar. Desmonta sin miedo, no irá lejos. Adelante, entra. Vale. Descansa. Ha sido un día difícil. No he venido a descansar. Debo prepararme. ¡Jefcefa! ¡Jefcefa! ¡De nuevo los soldados! ¡Bayek! ¡Rabia! ¡Mi rabia! Me preocupabas mucho. Lógico. Ya me conoces. ¡Ah! ¡Mírate! ¿Cortes? ¿Contusiones? Mira, estoy bien. ¡Siéntate! ¿Eh? ¡Siéntate! ¡Siéntate! Yo me hago cargo. Ah, sigues igual. Tú y Aya. Yo siempre os cubría, mintiendo a vuestros padres. El tiempo pasa, pero aún confío en ti. Osiris somnoliento. Pensé que nunca despertarías. Ah, rabia me curó y luego... Te dejé dormir. Debes estar alerta para afrontar a Medunamun. Es más, amigo... ¿Arco nuevo? A ver si te gusta. El mejor lugar para darle es en la cabeza. ¡Pum! Uno de los muñecos resiste más que el otro. Ya veo, ya. ¿Vale? Bien. ¡Jefcefa! ¿Qué ocurre? ¡Que vienen los soldados! Ven. Vamos, corre. Asegúrate de que nadie escapa vivo. ¡Jefcefa! ¡Venimos a hablar! Sí, venís a hablar de carajo. ¡Jack! Podría haber sido tu amigo el Medjay. ¡Sal! Y defiéndelo si no fue él. Ja. Preparad una emboscada. Vale. ¿Cómo? Encontrarán mis cartas y me quemarán la casa. Van a ejecutarme. Tranquilo, yo me encargaré de esto. Cuidado. Que te... Vale, detección. Te he detectado un enemigo. El enemigo se acercará para investigar. Círculo para agacharme. ¿Qué es eso? ¿Quién va? Esto es un... Estamos en el tutorial, ¿no? Nos están mostrando los controles del juego, básicamente. Buah. Hey. Muerto. Ahora fácil. Por el resto. Saqueamos.
Ok, perfecto. Debería haberme visto de sobra ahí. Está no me. Uf. Vale, a poner. Vale. Hacemos así como este. Vale. Perfecto, súper sigiloso. Subamos. No me pueden ver. Estoy escondido, agazapado, cual guepardo, acechando a su presa y ¡pa! Atacamos. Y otro menos. Perfecto. ¿Tiene algo para saquear? Creo que no, ¿no? No, vale. Entonces vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Nos movemos. Se creen que nos van a engañar. No sabe lo que le espera. Ok, mira eso. Tranquilo, mira eso. Vamos aquí. Ok. Silbamos, me cubro mejor. Vente, bonito, vente. Gatito. Venga, para tu casa. Campeón. Por curioso, campeón. ¿Qué más queda por aquí, no? Ok. Vamos despacito, despacio. Sigiloso siempre. Ok. Buah, este va a pillar, pero vamos. Este no se va a enterar de nada. Está en medio de los fentos, viene por arriba. Fuera, venga. Pero en verdad los deja caos, no los mata, tío. Yo quería que los matara. Aunque parece que todavía no tenemos hoja oculta. Por el momento. Este se supone que es el Assassin's Creed que te revela los inicios de los asesinos y del credo. O sea que el principio no fue Altair. El principio parece que fue Bayek, el primer asesino, el que creó todo. Por eso se llama Assassin's Creed Origins. Y lo que vamos a ver en esta serie, porque sea una serie de vídeos de este videojuego, es descubrir cuál fue el origen de los asesinos, básicamente. Se supone que eso es lo que dicen aquí en esta historia, ¿no? Hasta arriba, vale, vamos a trepar por aquí. Sube. Ok. Sí, se ha agachado. Vale, si sigo agachado y trepo, el tipo sigue así, en plan sigiloso. Venga, para tu casa. Bonito, porque quédate ahí quieto y sin moverte. Venga, fuera. Saqueamos. Y ya estaría, ¿no? Vamos con Epcefa. Vaya nombres tienen, como también son egipcios, ¿no? Se acabó. Gracias, Bayek. Te dije que a esos Naked Jadets les da igual todo. No puedo creer su osadía. Una lástima. Ven, sube. Te enseñaré las tareas de un Medjay de Siwa. Ok, seguimos. Oh, no hay que seguirlo. Vale, ya carga directamente. Perfecto. Todos los problemas de Siwa están aquí. Yo intento ayudar a todos, pero es demasiado. Entonces dices que no tienes el poder de un dios. Pero el problema real es ese hombre, Medunamun. Antes de que llegara, había esperanza. La verdad es que su muerte sería... Pronto se supo todo, en realidad. Temo por la seguridad de tu familia, sacerdote. La trasladaré a una zona más segura. Ese es el hombre al que te enfrentas. Lo encontraré y lo mataré. Medunamun es más fuerte de lo que aparenta. Y lo protegen los mejores soldados. Eso me da igual. Morirás. Debes reforzarte si quieres matar a ese larguirucho. Para empezar, tu armadura. Ah, la puedo hacer yo. Las armas son otro tema. Los soldados se lo han llevado todo. Voy a hablar con el herrero. Sí, Benipe podría fabricarte algo. O Senu buscar lo que necesitas. ¿Senu? ¿Senu está viva? Mira quién viene. Oh, si es Senu. Y en gran forma. Rabia la ha cuidado bien. Bendita sea. La gente necesita tu ayuda, Bayek. Y te devolverán el favor. Entiendo. Ok, misión completada, vale, aquí a partir de aquí creo que ya me van a dejar un poquito libre. Y nos contaron un poquito como que Medunamun, ¿visteis la bolita que tenía en la mano? Eso es el fruto del Edén. Eso es el fruto del Edén. Yo ya he jugado a varios Assassin's Creed anteriores, me encanta la saga de Assassin's Creed, sobre todo la de Ezio Auditore y la de Black Flag, si alguno jugó sabe lo que es.
Bueno, opciones, a ver qué pasa aquí, qué dicen. Ah, vale, hay que darle a esto de misiones, equipo. Buah, aquí tengo todo el menú para los objetivos. Mira, aquí está el Ibis, Mamun. La garza está muerto. El buitre, el carnero y la serpiente. Ostras, chaval. Misiones para seguirlas, ok. Equipo para mejorarlo. Está aquí el arco, la espada, el escudo, el camello. ¿Esto qué es? El atuendo de Bayek. Oh, se pueden cambiar los atuendos, qué guapo. Bueno, los brazaletes, bueno, esto viene a ser la armadura completamente, ¿no? Y luego habilidades que se pueden subir, me imagino que subiendo de nivel, pasando misiones y demás. Ahora soy nivel 2, tengo un punto de habilidad y ¡buah! Mirar la cantidad de habilidades que hay, chaval. Madre mía, vale, ya Cazaré le para diría eso. conseguir cuero. Ok, perfecto, pues entonces, vale, la misión que le dimos es de cazar cuero para mejorar lo que viene a ser la armadura. Y ya no me acuerdo ni de lo que estaba diciendo, me cago en Diola. Bueno, vale, Si aquí qué tienes hay. oportunidad, mira en mi mesa. Los aldeanos piden ayuda. Ok, vale, vamos a dar a interactuar aquí. Vale, hay misiones, aceptamos todo. El Ya manantial de tenemos la más cueva de misiones. Amanai. La conozco. Será mejor que investigue. Teremun. No le pega nada rendirse. Ok, vale. Ya me acuerdo de lo que estaba diciendo. Estaba hablando de que Dunamun es nuestro objetivo. Se supone que es como el tirano de Siwa, que está. Bueno, esclavizando a todo Dios, haciendo la ley del oeste, ¿vale? Básicamente, una dictadura pura y dura a base de poder duro y duro, puro y duro, amenazando a la gente con matarla y de todo. Y nosotros se supone que tenemos que acabar con eso, liberar a la gente. Eso siempre fue la misión de los asesinos, ¿no? Pero aquí todavía hay que tener muy en cuenta de que todavía no somos assassins, todavía no somos asesinos. Esa hermandad todavía no apareció. En teoría somos Bayek Medjay de los faraones, pero ya no lo somos y servimos al pueblo. Pues llama a Xenu con. Vale, vamos a darle para arriba. Y Xenu es nuestro amiguito, el águila, que nos ayuda a encontrar cosas. Mira, allá hay cuero, ok. Allá hay más cuero. Vale, ¿a dónde vamos? ¿A dónde iremos? Ostras, mira ese material, no sé ni lo que es. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé ni lo que es eso. Cazando, bueno, sí. Para. Hay una atalaya, espera, voy a ir a la atalaya esa. En teoría, normalmente los Assassin's Creed subirías. Parece un juego, está bastante bien, ¿no? O sea, gráficamente está guay, se le podría pedir un poquito más para el juego que es, para para ya los juegos que llevan hechos estos de Ubisoft, pero está bastante bien el tema gráfico, lo veremos en más adelante. Vale, a ver, para. Me quiero poner aquí. Gira, a ver si soy capaz de colocarme. Que no soy capaz. Ah, igual tengo que venir con Bayek. Vale. Nada, buscamos cuero. Que viene a ser la misión. Mira, ahí arriba hay cuero. Y así también investigamos. ¿Qué es eso? Es un castillo, loco. No, hay que cazar el cuero. Vamos a ir hasta allá. No. Joder, macho, qué burra, coño. Tenía que haberlo marcado, no haberme desincronizado de Xenu, de nuestra grilla. A ver, ahí está. Vale. Vamos a marcar este. ¿Cómo se marca? Al X. Vale, que no se puede. Perfecto. Pues como os iba diciendo, a ver, primeramente lo que es. Mira, los gráficos. ¡Guau! Wow, mira el agua, qué guapada del río este. Está increíble. Los gráficos están genial de este juego. Es la primera vez que lo juego, obviamente. No tiene demasiada cosa como podría tener el Unity o el Syndicate, que son entregas anteriores. Que claro, estás en medio de una ciudad, hay muchos edificios, mucha gente, coches, hay de todo, coches en plan carricoches, hay movidos así, Dadme una excusa para uniformes, sacar la espada. nobleza, todo eso, Una ¿sabes? sola. ¿Qué problema hay? High position, Gerech. ¿Para andar a fastidiar? Fuera. Vale. Ya tienes la excusa perfecta. Y ahora te mueres. Hala. Pues listo, para no amenazar a los aldeanos. Algún día te lo tienes merecido. Como pillaste. Y tu jefe va a pillar también, me cago en día. Todos vais a pillar. Delincuentes. Vale, está lejos de cojones, ¿eh? A 200 metros. Ainda todavía no llegué. Yo creo que corriendo a saco. Como se iba diciendo, bueno, pues. Que básicamente está muy bien, pero. Quizá no ha de molar tanto el que sea tan. Tan campo abierto, tío, tan campito abierto, ¿sabes? Porque va a ser mucho desierto y pocas ciudades. Entonces esto quizá puede llegar a ser un poco no tan divertido. Pero bueno, así vamos a ver qué nos depara lo que es todo el mundo abierto, qué son los secretos que tenemos por descubrir, las pirámides, qué animales se pueden cazar, cómo es el agua, que se pueden manejar barcos, si no,
el matar y todo eso. La jugabilidad es un poco rara, es un poco diferente. También el sistema de combate está cambiado en este juego. Y el parkour y todo está bastante cambiado a lo que respecta a las otras entregas, como digo, de Assassin's Creed Syndicate y Unity. Uno muerto, ok. A ese ya no le puedo dar porque se asustó. La cabra tampoco, vale, perfecto. Cogemos cuero cazando a esto. Ok, uno de cuero, me hacen falta 5. Vamos a perseguir a este bicho y lo vamos a matar. Ah, no, que ya se murió. ¿Por qué se murió? ¿Se asustó? ¿Cómo que? ¿Por qué se murió? ¡Ja! ¿Y eso qué nos da? Allí cabras. Vamos a dejar a las cabritas montesas en paz. Vale, no hay más cuero por aquí. No hay más ciervos. ¿O sí? Eso que es una cabra. No es una cabra, vale. O sea, nada, nada. Hay que buscar. Ah, que tengo 4 ya para crear el peto. Ah, no, mira, justo aquí tenemos el ciervo. Perfecto. Bonito, vente, vente, vente. No te voy a hacer daño, no te voy a hacer nada. Dios. Hay que seguirlo, hay que seguirlo, hay que seguirlo. Hay que cazarlo. Nos queda uno solamente para hacer cuero, para fabricar, mejorar lo que es la armadura. Ya estáis viendo, este vídeo es simplemente introductorio, es ver cómo, de qué va la historia, cómo va el juego, los controles, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, ¿no? Que bueno, eso vamos a ir descubriendo un poquito más adelante. Simplemente nos dijeron que, nos acaban de decir, se puede cazar para mejorar tu preparadura, nos dieron el menú de las habilidades, el menú del equipo, que hay un herrero, que se puede conseguir armas, eso parece. Luego tenemos todo el mundo libre y también el objetivo principal de misión, que es que hay que matar a Medunamun, el Ibis. No me ataques, ¿no? Vale, no me ataques. Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está el...? Aquí está. Y esto es una cueva. ¿Qué es esto? Ok. Bueno. Con esto servirá. Gracias a Neith, diosa Saqué de el la caza. tesoro. Objetivo de ubicación. Bandidos. Los bandidos están buscando objetivos a los que saquear. Te atacarán nada más verte. Veo si tienes creación de página en el equipo para mejorar tu peto. Parece que hay bandidos por ahí que te atacan y demás. Que no solamente son los guardias y tú. Ok, vale, vamos a ir al menú. Vamos a ir a equipo, como nos dijeron. Vale, aquí. ¿Y cómo se mejora? Vale, al X, crear. Ya entiendo. Se consiguen materiales y vas creando. Poquito a poquito vas mejorando las cosas. Ahora necesitaríamos 9 de cuero y 6 de un material que no tengo ni idea de lo que es, básicamente. Y esto es madera, me imagino, ¿no? Bueno, hay que conseguir como diferentes materiales para ir mejorando todo esto, lo que viene a ser, el equipo, las armaduras y demás. Los iremos desbloqueando también jugando. Hay que desbloquear al herrero. Bueno, hay que desbloquear las cosas principales para poder luego manejarnos, ir mejorando las armas, ir mejorando las armaduras, ir mejorando todo, ¿no? Ir descubriendo qué cosas tiene el juego para luego ir subiendo de nivel, ir mejorando, ir avanzando en lo que es la historia principal. Y me imagino que habrá un montón de misiones secundarias y mucho que hacer en el mundo libre. Cumplirá con su función. Como podemos encontrar aquí una cueva de bandidos. Pero yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy introductorio está bastante bien. Estar muy atentos porque la serie va a estar muy guapa. Voy a traer el juego completamente y vamos a estar a tope, ¿vale? O sea, pasarnos a la historia principal, muy atentos al origen de los asesinos. Y también vamos a explorar lo que es el mundo abierto y también hacer desafíos, encontrar cuevas, buscar tesoros. Simplemente aventurarnos en incursiones y aventuras por medio de Egipto. Buah, qué guapada. Qué guapada con la vida. Voy a hacer así. Ok, miniatura perfecta. Y chavales, pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejadme un buen like. Si queréis más contenido de este estilo, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas nada por mi parte. ¡Chao, chao! Desde las Explorando tierras las tierras de egipcias, Sigua. Subo por aquí. sufriendo al Mira, enemigo y sí. prepare que Como trepa este. falle cuando le clave su ¡Perquire! espada y ¿Cómo el sigilo sube? ¿Cómo abajo sube un de la perquire? flecha atraviese su Por aquí. cráneo con todo detalle. Soy el último Medjay que queda. Dios mate en la oscuridad. Si me encontráis en cuevas, siempre sigo vuestro rastro. Me da igual que llueva. Son duras, ¿eh? Son duras y son vallas. O huellas, más bien. Buah, mirad los dibujos egipcios, tío. Impresionante. Vamos con esto, ¿qué es? Me está matando, me está reventando. Corre, 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 corre. ¡Ah! Atravieso cada duda y frío, no muerte.
quieren encontrarme. Estoy dando guerra donde voy contra esos villanos. Estoy fastidiado, un montón de bajo el agua. ¿Qué hay aquí? ¿Qué? Objeto de misión. Vale, tienen que andar por aquí. Las cosas, estamos pidiendo los objetos de misión. Ok. No, por aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a matar a toda esta gente. Y el tío, nos dijo que había que entregar estas medicinas, había que llevarlas allí. Vale, no.